buenas tardes, bienvenidos a la primera charla de este nuevo ciclo de conferencias que hemos denominado Los Sabios de la Tribu. En esta serie de conversatorios pretendemos captar las lecciones más valiosas que puedan aportarnos grandes personajes de la vida nacional, personalidades destacadas en diversos campos, en el mundo empresarial, académico, científico, periodístico, en el sector público, en fin, personas que hayan tenido una larga y exitosa trayectoria y que quieran compartir las principales lecciones que han aprendido de sus vivencias, tanto personales como profesionales. Y hoy tenemos el gran honor y placer de contar con la presencia de uno de los colombianos más admirados y respetados, el general Óscar Naranjo. No necesito leer la hoja de vida del general porque todos la conocemos, no en la teoría, no en la letra, sino en la práctica. Resultados concretos: fue un gran director de la policía, mejor que cualquier otro líder que ha tenido esa institución tan importante para la seguridad de los colombianos, y tuvo un brillo especial como miembro clave del equipo de negociación que puso fin a un conflicto de más de medio siglo. Su más reciente rol lo cumplió también con gran inteligencia, gran sensibilidad, y dejó un legado muy importante para el país como vicepresidente de la segunda administración del presidente Juan Manuel Santos. Entonces, general, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar con los estudiantes presenciales y virtuales, que tenemos una comunidad muy amplia que va a escuchar sus palabras en los próximos meses, y algunos en vivo y en directo en este momento a través de streaming. General, bienvenido a la Universidad Externado. Muchas gracias por compartir sus vivencias, sus aprendizajes. Mauricio, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a las directivas de la universidad. Estar en la Universidad Externado de Colombia es un verdadero privilegio. Y quiero saludar, ahora que nos siguen a través de esta transmisión, primero a quienes han hecho un alto en el camino para ver cómo, con el liderazgo de Mauricio, podemos, colombianos que hemos estado sirviendo al país, poner en blanco y negro experiencias para dar testimonio, para señalar lecciones de vida, algunas exitosas, otras menos exitosas, y algunos fracasos también para comentarlos. Gracias a quienes hacen un alto en el camino y están aquí de manera presencial. Y por eso saludo a la comunidad académica del Externado con mucho entusiasmo, diciéndoles que nos llena de satisfacción ver cómo la universidad promueve este tipo de encuentros que permite construir ciudadanía, pero que particularmente permite seguir conquistando el futuro. Muchas gracias, general. Entremos en materia. Para este ciclo de charlas, de conversatorios, he diseñado 15 preguntas que les formularemos a todos los invitados, las mismas preguntas. Preguntas que creo yo recogen la esencia de la experiencia de nuestros invitados. Voy a hacer cada una de las preguntas, y si surge alguna inquietud en la respuesta del general Naranjo, haré contrapreguntas. Terminaremos el cuestionario, este cuestionario de 15 interrogantes que he formulado, y después le daré a ustedes la oportunidad de hacer sus propias preguntas, y al general para complementar y compartir cualquier otra cosa que yo no haya preguntado. Primera pregunta, todas son importantes, no están en orden particular de importancia, pero primera pregunta, general, es: ¿cuál es la principal lección de vida personal, no profesional? Dejamos al general de lado por un instante, dejamos al vicepresidente de lado por un instante, dejamos al negociador en La Habana por un instante, y hablemos del ser humano, de Óscar Naranjo como persona. ¿Cuál ha sido la principal lección de su vida? Mauricio, mil gracias. Sintetizar en una respuesta una lección de vida es un desafío enorme. Pero yo quisiera decir con toda humildad y con toda sinceridad que probablemente la lección de vida que me llevo fue una lección que comencé a construir cuando tenía cerca de 38 o 40 años. Y tristemente lo hice a esa edad.
porque en ese justo momento creo que el punto de entrada a lo que yo hice por el país realmente se convirtió en una roca muy sólida. ¿Y cuál fue ese punto de entrada? Preguntarme cuál era la razón de mi existencia y el destino de mi existencia. Debo confesar que nunca me había hecho esa pregunta. Cuando me hice esa pregunta y llegué a la conclusión de que la razón de mi existencia era el servicio público y servir a los colombianos, y que al final yo con mi vida quería llegar a un destino donde al final en mi epitafio pudiera haber una leyenda que sintetizara esa vida diciendo: aquí yace Óscar Naranjo, un colombiano que sirvió amorosamente a los colombianos. En ese momento comencé un camino distinto, porque en ese momento realmente asumí un liderazgo que me llevó a acumular otra gran lección. Por difíciles que sean los momentos, por enormes que sean las dificultades, por grandes que sean los retos y los desafíos, la ética tiene que ser la base de cualquier decisión y de cualquier conducta. Y hoy lo que podría decirle, especialmente a los jóvenes, es que un liderazgo que esté vacío de contenido ético es un liderazgo llamado al abismo y llamado a fracasar. Y esa construcción comienza por definir justamente lo que los clásicos se preguntaron en el Ágora griega: ¿cuál es la razón de la existencia y cuál es el fin de la existencia? Y hoy, para ponerlo, repito, de manera clara y expresa y gráfica, lo que yo esperaría es que el epitafio de cada uno de nosotros sea una construcción realmente premeditada y no al final resultado de un accidente. Durante muchos años me he encontrado, por lo tanto, a compañeros, a miembros de equipos, a la institución donde serví tanto por 36 años, a mis colegas policías, y siempre les pregunté: ¿cuál es la razón de la existencia y a dónde quiere ir con su vida? ¿Cuál es el destino? Y la verdad, el solo hacer la pregunta empezó a marcar un talante distintivo de compromiso con la misión, con el objetivo que estábamos persiguiendo. Coincido plenamente con usted, general. Yo soy profesor de liderazgo aquí en el externado y coincido plenamente en que la ética es el pilar fundamental del liderazgo. Liderazgo sin ética no es liderazgo, no es posible ser líder si no hay un apego total a la ética, a la moral, a la ley. Yo digo que la ética es el oxígeno donde nace y se desarrolla el liderazgo. Y si ese oxígeno está contaminado o es inexistente, pues no hay liderazgo. Y recuerdo, escuchando sus bellas y sabias palabras, uno de los imperativos morales del gran filósofo Kant, que casi que resume la esencia de lo que debe ser la conducta, el comportamiento de un buen líder como usted. Dice este imperativo moral: que todos y cada uno de tus actos sea digno de convertirse en un bello recuerdo. Mire qué maravilla, como en pocas palabras, una ley suprema de comportamiento. Casi que no necesita uno nada más, ni mandamiento, ni leyes, ni códigos, si se apega estrictamente a ese bello y sabio mensaje. Pero una curiosidad me suscita su respuesta. ¿Por qué a esa edad, por qué a los 35, a los 37 años, sucedió algún acontecimiento en particular en su vida que lo puso a reflexionar sobre la dirección, sobre el sentido? ¿Fue o simplemente fue una casualidad, o fue una lectura, fue un viaje, fue un suceso familiar, fue una conversación con doña Claudia, su esposa? ¿Qué suscitó esa reflexión tan profunda que cambió el destino de su vida? Mauricio, una reflexión sobre lo que popularmente se denomina el éxito. A los 38 años yo fui designado a un cargo muy importante, director de inteligencia de la policía, un cargo para un general, yo era apenas un teniente coronel, y empecé a recibir los aplausos que produce el éxito, y me dio miedo. Me dio miedo porque empecé a sentir que el aplauso produce vanidad, y empecé a preguntarme si el éxito así considerado era suficiente, y si eso era lo que yo buscaba en la vida. Si buscaba ser popular, si buscaba ser reconocido, si buscaba ser aplaudido. Y fue a partir de esa reflexión donde renuncié a esa vanidad y llegué a preguntarme cuál era la razón de mi existencia. ¿Era el éxito o era el servicio público? ¿No? ¿Era el éxito o servir a los colombianos? Y al final, también en función de lo que acabas de mencionar,
de esas bellas y profundas palabras de Kant, en ese momento llegué a una conclusión. El éxito es simplemente la acumulación de la satisfacción del deber cumplido. Si el éxito no se basa en la satisfacción del deber cumplido, no es éxito. Es simplemente vanidad cosmética, artificial, que no corresponde a la realización personal. Me recuerda usted las palabras de Winston Churchill, otro de los grandes líderes, que decía que el problema del liderazgo contemporáneo es que los líderes están más interesados en ser importantes que en ser útiles, que es su mensaje de servicio precisamente. Si no hay una contribución al bienestar, al progreso de la sociedad, por más importancia, prestigio, poder, fama, dinero que se tenga, ese liderazgo es un liderazgo vacío. Pero bueno, vamos a la segunda pregunta, porque aquí nos podemos quedar en la primera toda la tarde, porque con esa capacidad de expresión del general, en cada pregunta puede haber un capítulo de un libro, que ojalá se convierta todo esto en un libro. Es más, la idea también a futuro con estas charlas es de convertir esto en libros, publicaciones escritas, que sigue siendo de todos modos un medio eficaz de comunicación y de consulta para muchos colombianos. La siguiente pregunta es también acerca de una lección, la más importante o una de las más importantes que haya aprendido usted, pero la pregunta se refiere al ámbito profesional. Dejemos de lado lo personal. Profesional, algo que sucedió en su muy intensa y variada experiencia profesional que le dejó una gran lección de cosas que uno debe hacer o no debe hacer. ¿Cuál es esa gran lección? La gran lección, Mauricio, en mi caso, fue descubrir, siendo director de la policía, al mando de 170.000 hombres y mujeres, que realmente la posibilidad de transformar una institución, de acercarla a los ciudadanos, de combatir los monstruos que persiguen a las policías en el mundo, la corrupción, la brutalidad policial, el uso desmedido de la fuerza, la ineficiencia, era sumar el talento de cada hombre y mujer de la institución. Y eso me llevó, digamos, a formular algo que realmente practicaré hasta el último día de mi vida en función de cualquier responsabilidad que tenga. Y es que el direccionamiento tiene que ser un direccionamiento basado en el humanismo. ¿Y qué significa eso? Uno se puede perder en toda la literatura, de los clásicos, de los posmodernos alrededor, de lo que significa el humanismo. Pero para ponerlo en términos concretos, prácticos, el humanismo se apoya en tres valores esenciales: el respeto por la dignidad humana, el uso responsable de la libertad y particularmente el reconocimiento en el otro como un miembro de un equipo, es decir, de un par, el principio de la igualdad. Y la verdad, yo tengo que decir que profesionalmente, cuando empezamos a potencializar ese direccionamiento basado en el humanismo, enfrenté dificultades enormes que quebraban paradigmas. Pongo un ejemplo. Una institución como la policía, tan disciplinada, tan rígida, que pretende siempre cumplir con horarios, yo llegué un buen día y dije, no vamos a tener horarios. Vamos a mirar la productividad de la gente en todas esas áreas administrativas. Y al principio nadie entendía nada, porque entendían que había que llegar temprano y salir tarde y que así se cumplía la obligación. Cuando detrás de haber eliminado los horarios aparece el concepto de la dignificación, del uso responsable de la libertad y del trabajo en equipo, realmente se crea un espacio que permitió sumar mucha energía vital para enfrentar desafíos, superar problemas y combatir algo que probablemente me va a preguntar Mauricio, me vas a preguntar más tarde, y es cuáles son las dificultades en el ejercicio del liderazgo. Anticipo una que está siempre ahí, rondando, que es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio se vence si uno quiebra paradigmas basado, repito, en esa dignificación y potencialización del uso responsable de libertad basado en respeto y trabajo en equipo. General, los expertos en liderazgo, concretamente los profesores de liderazgo de Harvard, de Martin Linsky y Ronald Heifetz, hablan de que los cambios en una sociedad, en una organización, tienen dos naturalezas.
cambios técnicos, son problemas técnicos que los ingenieros, los economistas analizan, toman la evidencia, tienen fórmulas, tienen soluciones técnicas, y los otros cambios que ellos denominan los cambios adaptativos, que son los cambios culturales. Esos segundos cambios son mucho más difíciles que los técnicos, porque para los técnicos está la ciencia, pero para los cambios culturales, los cambios adaptativos, se tiene que lidiar con la naturaleza del ser humano, que es volátil, que es compleja, que es, está llena de aristas, de miedos, de temores, de angustias, etc. Y usted habla de introducir el humanismo en una institución donde no es tan fácil, aparentemente, porque aparentemente se rige más por unas órdenes muy precisas, unas instrucciones, unas disciplinas, y el humanismo parece como relegado a otras esferas. ¿Cómo lograr incorporar, porque no es cambiar la cultura, sino adicionar, enriquecer esa cultura que todos respetamos y que es absolutamente necesaria en la policía y en el ejército, esa cultura militar y de la policía, pero cómo complementarla, enriquecerla, potenciarla con ese humanismo? ¿Cómo logra uno abrir la mente y el corazón y el espíritu de esos 170 mil hombres y mujeres? ¿Cómo se hace ese cambio cultural? Mauricio, este comentario a lo mejor resulta aburrido para quienes nos están siguiendo y para quienes están aquí escuchándonos, porque parece un cuento poco filosófico, técnico, pesado, pero yo digo que un líder particularmente tiene que desarrollar tres grandes talentos y capacidades. El primer talento es de qué manera el líder se conecta a la realidad. Un líder desconectado a la realidad es un líder que realmente navega sobre la incertidumbre y no interpreta las necesidades de transformación que siempre se nos está demandando. Y estar conectado a la realidad supone hacer un recorrido por lo que la historia de la civilización ha entendido como realidad. Y la verdad, lo que yo noto hoy es que algunos de nosotros, especialmente los líderes de mi generación, nos quedamos atados a los viejos conceptos de realismo. Porque es claro, digamos, que los presocráticos entendían la realidad como la posibilidad de hacer cosmología. Para ellos la realidad era ver cómo el sol y las estrellas, según su visión, giraban alrededor de la Tierra. Y era la manera de conectar ese liderazgo a la realidad. Luego aparece, digamos, un cambio fundamental que tiene que ver con Aristóteles y la posibilidad que él nos plantea de ir de la cosmología a la ontología para decir dónde está la esencia de las cosas. No basta contemplar la naturaleza y el cosmos, sino que hay que determinar cuál es la esencia. Y el viejo ejemplo que nos ponían a los más viejos, a los jóvenes ya no les ponen ese ejemplo, porque una mesa es mesa y no silla. Esa esencia ontológica que introdujo Aristóteles conectó más al hombre con la realidad. Y luego hubo otra corriente en desarrollo aristotélico para decir, no basta hacer ontología, hay que ver realidades que están en el más allá y que existen. Y apareció la metafísica, que identificó realidades que realmente no podemos tocar, pero que están ahí, la belleza, la justicia, los valores. Y todo esto marchaba bien, hubo otras corrientes de realismo constructivista, de realismo basado en racionalismo, hasta que a finales, digamos, durante el siglo XIX y XX, imperó el positivismo con la manera de acercarnos a la realidad. Lo que era medible y cuantificable era lo que permitía hacer ciencia y era lo que existía. Y para fortuna nuestra, a finales del segundo milenio, apareció un nuevo concepto, que es la realidad virtual. Y ese realismo virtual confrontó a los líderes para poder interpretar justamente las necesidades de la sociedad, de las comunidades, de los ciudadanos, de los seres humanos. Y por lo tanto, hoy un líder que no reconozca que hay una nueva visión de realismo a partir de realidad virtual, está desconectado, al punto que hoy, por ejemplo, se dice que lo que no se comunica no existe. Y por lo tanto, quien no comunica no gobierna ni lidera.
y digo, ahí hay un primer elemento clave para un líder. El segundo talento que hay que desarrollar es la capacidad de superar unas etapas que nos conectan con esa realidad, o más que unas etapas, unas posibilidades de conexión. Los seres humanos tenemos la posibilidad de oír, de escuchar o de interiorizar. Y la verdad, cuando uno está con amigos, con grupos, lo que uno nota es que muchas veces simplemente oímos. Y cuando uno oye, realmente uno no alcanza a identificar los contenidos. Cuando escucha, identifica el contenido. Pero cuando interioriza lo que escucha, realmente hay un cambio en la comprensión alrededor de la comunicación con el otro. Un tercer elemento tiene que ver con lo que se volvió muy popular comenzando esta década, o mejor este siglo, y finales del siglo pasado, que era la posibilidad de construir visiones. Entonces la pregunta es, yo quiero una institución que se mueva sobre el humanismo y tengo esa visión, ¿cómo llego allá? Reconociendo primero que hay también unos escalones que superar. Yo no puedo simplemente ver. Cuando yo veo, no identifico realmente un objeto de otro, un color del otro. Cuando yo observo, yo soy capaz de caracterizar la realidad. Cuando yo visiono, yo puedo poner esa realidad en perspectiva futura y no necesariamente sobre la base de lo que me imagino o sueño. Visionar realmente puede ser uno de los desafíos más grandes de un líder, porque no se trata de construir sueños artificiales, sino posibilidades de transformación reales para elevar cualitativa y cuantitativamente una situación y avanzar. Y por otro lado, un líder que quiera producir cambios es un líder que tiene que comunicar. Y la verdad, hoy lo que uno nota es que la comunicación está llena de lugares comunes. La comunicación se ha ido simplificando y se ha ido, en todo caso, tornando tremendamente emocional. Y cuando la emoción prima sobre una comunicación, los argumentos empiezan a desvanecerse. Creo que un líder que comunica es un líder que mantiene en equilibrio los contenidos, las emociones, y que más que comunicar, tiene que estar siempre pensando si esa comunicación conmueve. Más importante que comunicar es conmover al otro para que se movilice detrás de una idea. Y digo, esos elementos a la hora de asumir un reto, cualquiera que sea, llevar humanismo a una institución, llevar procesos de cambio a una institución, llevar la paz a una sociedad, tienen que ver mucho con esas habilidades desarrolladas por los líderes. Se me adelantó el general a la siguiente pregunta, que era precisamente esa: ¿cuáles son los tres atributos, características claves de un buen líder? Los acaba de explicar en profundidad. Entonces le voy a cambiar la pregunta, le voy a dar la vuelta a la pregunta. Defectos de los líderes. Usted tangencialmente ha mencionado uno de ellos, y es la arrogancia, la soberbia, la falta de humildad, la sobradez, esa prepotencia que hace que hombres y mujeres líderes cometan errores, porque pues descuidan los detalles, no se actualizan, no se conectan con la realidad, no hacen un esfuerzo de comunicar, no escuchan en profundidad, etc. ¿Qué otros defectos, además de la soberbia, de ese ego, de esa vanidad, nota usted, sin mencionar nombres, no hay necesidad, pero si los quiere mencionar también, pues adelante, ¿qué otros defectos, qué otros, como los llamo yo en mis clases de liderazgo, qué otros talones de Aquiles tienen los líderes que los hacen fracasar? Sí. Mauricio, yo creo que hoy el mundo está marcado y signado tristemente por unos liderazgos muy basados en la vanidad. Y esa vanidad es la que lleva muchas veces a los líderes a tomarse la palabra y asumir la representación de sociedades enteras y de comunidades enteras. Yo, digamos, suelo escuchar muchas veces a nuestros políticos cuando dicen, es que los colombianos, y a este señor, ¿quién le dio el mandato de que la vocería de 50 millones? Si yo no pienso como él, ¿no?
Pero digamos, la vanidad está ahí, está marcada. Pero adicionaría a la vanidad algo que está muy conectado a la vanidad, que es el individualismo. Normalmente un líder, un mal líder, digo yo, es una persona que cree que él brilla con luz propia y solo y se impone sobre los demás. Y la verdad, lo que está probado hoy es que no hay ninguna posibilidad de ejercer liderazgo si ese liderazgo no es colectivo. Uno es simplemente la expresión, si se quiere, comunicativa, de representación, de un colectivo. El liderazgo colectivo es el que realmente es sostenible. El liderazgo individual o es caudillismo o es éxito efímero y cosmético y superficial. En tercer lugar, digo, un líder tiene que combatir mucho, ya no solamente la vanidad, el individualismo, sino su tendencia natural a pensar que él es el Mesías. Cuando uno revisa por qué se desvanecen los liderazgos de seres humanos excepcionales, es porque en un momento de su vida han tenido tanto éxito en ese ejercicio de liderazgo que empiezan a ser mesiánicos. Y la verdad, la tierra prometida, a esa tierra prometida no se llega porque alguien nos ofrece la vanguardia y el camino y se convierte en el faro. Se construye esa tierra prometida. La tierra prometida es una construcción de todos. Y por otro lado digo, la cercanía, no basta no ser vanidoso, no basta no ser individualista, no basta no ser Mesías, la sencillez, Mauricio. Yo tengo que decir que hoy, y voy a contar una anécdota que va a ser vanidosa porque es una anécdota del día de ayer, que realmente si yo fuera más maduro no la contaría para no incurrir en vanidades. Pero ayer llegué a un centro comercial y luego en ese centro comercial me fui a una gran superficie, un supermercado, a acompañar a una de mis hijas y a Claudia a hacer mercado. Y cuando estábamos ahí, se apareció el gerente con su staff del supermercado administrativo y una gran torta. Y en medio de sus clientes me dijo: general, queremos hacerle un homenaje aquí porque nunca esperamos que una persona como usted estuviera con carrito en mano, arrastrando el carrito, haciendo el mercado, y para nosotros su imagen es muy poderosa y tenemos que premiarla. Yo estaba viéndolo por el circuito cerrado de televisión y no me resistí, y tenga aquí su torta de chocolate, voy a engordarme unos 2 kilos. Pero digo, ser sencillos, ¿no? La sencillez no es simplemente ser popular, la sencillez no es repartir abrazos, la sencillez no significa hacer falsa humildad. Falsa humildad. La hay que ser natural, la auténtico, espontáneo. Disfrutar la vida en los elementos más simples de la vida. Correcto. Y eso genera unas empatías que realmente resultan al final muy transformadoras y muy poderosas para ejercer liderazgo. General, pasemos a otra dimensión, la del liderazgo, que tiene que enfrentar retos, desafíos muy complejos. Y todos los líderes, sin excepción alguna, y precisamente porque son líderes que desafían el status quo, que tratan de hacer cambios estructurales, que presentan mucha resistencia, tienen momentos de crisis, momentos en donde uno cree que no va a ser posible lograr el objetivo, en que hay que tirar la toalla. Hay muchas maneras de ver eso. Comparta, por favor, con nosotros uno de esos momentos de crisis muy difícil en donde usted dijo: caray, no veo la luz al final del túnel. Y después de enfrentar esa realidad, ¿cómo logró superar esa crisis? Sí. Yo creo que hay un ejemplo, digamos, triste, dramático, doloroso, que me lleva, digamos, a dar una respuesta donde quienes nos están escuchando entiendan el alcance de lo que significa una crisis para el ejercicio de una responsabilidad y de un liderazgo. Calculen que hace unos años, cuando estábamos dando una batalla contra la corrupción en la policía, nos estábamos acercando a los ciudadanos, las encuestas estaban mostrando una transformación
y una mayor confianza. Me llaman y me dicen: mi general, tenemos probado que un oficial de la institución asesinó a su esposa, la descuartizó y la desapareció. Yo pensé ese día que el esfuerzo de 4 años continuados iba a terminar sepultado por ese hecho. Y la verdad, sentí un dolor enorme, primero, tener que reconocer que un colega mío, un par mío, al final, una especie de hijo mío, un oficial de la policía, de un grado importante, teniente coronel, fuera capaz de incurrir en semejante barbarie. Segundo, pensé en lo que significaba eso para los miles y miles de buenos policías que iban a recibir el rechazo de una sociedad que los iba a volver a ver con desconfianza. Y tercero, pensé en la tragedia que significaba para las víctimas de otros policías, donde también nos hemos equivocado, ver ese ejemplo. Y después de una muy corta reflexión, porque hay que actuar muy rápidamente, una característica del líder es que no puede perder los reflejos, no puede encapsularse a meditar demasiado tiempo porque la realidad lo atropella, la crisis se lo lleva por delante. Resolví salir a los medios de comunicación, contarle directamente al país eso, pedirle disculpas al país, pedir la comprensión de los colombianos. Y la lección, Mauricio, fue esta. Al mes siguiente, cuando la encuestadora que hace la valoración institucional de favorabilidad o desfavorabilidad nos calificó, lejos de derrumbarse la credibilidad en la policía, creció 10 puntos esa favorabilidad. Conclusión, por difícil que sea un problema, por difícil que sea una crisis, la única manera de enfrentarla es reconocerla, visibilizarla, no negarla y no minimizarla y por el contrario poner la cara con interés. Muy bien. Bueno, qué maravilla estas lecciones de liderazgo personal y profesional. Hablemos de la juventud, de la próxima generación de colombianos. Aquí hay mucha gente joven, unos menos jóvenes, pero igual aquí está la próxima generación de colombianos que va a asumir el liderazgo de nuestro país. Un par de consejos prácticos, de sugerencias para estos jóvenes que van a tomar las riendas de Colombia muy pronto. Pues Mauricio, francamente, y siendo consecuente con lo que acabo de decir, yo no quisiera dar consejos, yo quisiera dar testimonio de experiencias que probablemente sean útiles a los jóvenes y a los líderes que nos acompañan hoy y que van a seguir esta transmisión. Y diría en primer lugar, no hay que dejarse seducir por los cantos de sirena. Los cantos de sirena son inherentes al ejercicio del liderazgo y representan la mayor vulnerabilidad para arruinar el liderazgo y la vida. ¿Y qué son cantos de sirena? Son situaciones donde hay que resolver dilemas éticos. Y por lo tanto, el comentario que hago es el siguiente. Una lideresa, un líder, tiene que estar permanentemente formulándose dilemas éticos y resolviendo esos dilemas éticos de manera anticipada a enfrentar la realidad. Miren, resolver dilemas éticos significa, por ejemplo, en la antigua profesión que yo tuve en mi vida pasada, resolver un ejercicio que me fue muy útil, siendo yo muy joven oficial, tenía 25 años. Cuando un profesor de ética de los Estados Unidos, un general de la Fuerza Aérea, en un curso de ética militar, policial, nos enfrentó a un dilema. A 25 estudiantes de 18 países del mundo. Y nos dijo lo siguiente: ustedes son oficiales de policía, están al servicio de la seguridad de un estadio donde se juega un partido de fútbol. En ese estadio hay 60.000 personas. Ustedes reciben la información
de que en ese estadio fue instalada una bomba, que esa bomba estallará en 2 horas y que la persona que la instaló va de camisa roja saliendo por la puerta número 7. ¿Qué haría usted? Entonces todos levantamos la mano, pues capturar al señor que va saliendo por la puerta número 7. Segundo, ¿qué otra cosa haría? Preguntarle dónde puso la bomba. Sí, correcto, eso es lo que hay que preguntar. Tercero, el señor se niega a decir dónde puso la bomba y quedan 20 minutos para desactivarla. Con la sutileza con que aparecen los cantos de sirena para el éxito, entonces dicen, ¿ustedes aplicarían un poco de presión física sobre ese capturado? Y ahí aparece el dilema. Porque lo que nos estaba diciendo es, ¿ustedes lo torturarían para sacar la verdad de la localización de la bomba? Para salvar vidas. Para salvar 50.000 vidas. Y ahí el grupo que había actuado de manera homogénea se partió en 3. Unos que levantaban la mano decididamente, para salvar vidas, yo maltrato a un señor. Otros que quedamos con la nebulosa, no sabemos qué hacer. Y otros que dijeron, no, eran 2 señores que dijeron, nosotros no tocaríamos a ese señor. El ejercicio termina más o menos de la siguiente manera. El señor que va de camisa roja no era el terrorista, sino que llevaba camisa roja como el terrorista. Quienes dijeron que lo torturaban, lo torturaron y como el señor no sabía, no pudo decir nada y la bomba estalla. Entonces, en vez de morir 50.000 personas, mueren 50.000 y uno más. Y por lo tanto, lección, nunca, nunca, por peligroso que sea un delincuente, por peligroso que se presuma una situación, afecte la integridad del otro. Pero ese tipo de ejercicios hay que formulárselos permanentemente. Usted está sentado en una junta directiva y llega, le hacen una propuesta X o Y, que normalmente suena bien. La verdad, usted tiene que tener anticipadamente la respuesta. Suelo decir, y perdón, Mauricio, que afloran, y no quisiera que fuera así, pero pues es que duré 36 años en la policía y de alguna manera tengo un sesgo criminológico en mi respuesta. Adelante, por supuesto. Suelo decirle a los jóvenes, por ejemplo, pero también a los adultos, que hay unos dilemas que uno no resuelve de manera consciente, sino que lo resuelve el inconsciente. Y está probado clínicamente, psicológicamente y criminológicamente, por ejemplo, este hecho. Un individuo va por una autopista a 100 kilómetros por hora, en solitario por la autopista, por la noche en la autopista, se atraviesa una persona, la atropella. De 10 personas, 7 aceleran porque creen que nadie los ha visto y pretenden evadirse. Y cuando los estudios psicológicos sobre ellos los han indagado por qué aceleraron, la respuesta es instintiva, no ha sido cerebral ni racional. Y por lo tanto, el dilema de cómo reaccionar frente a esa situación hay que calcularlo. Y por lo tanto, uno tiene que saber que el día que atropelle un perro o una persona, hay que frenar y no hay que dejarse llevar por el instinto. Digo, resolver dilemas éticos hace parte de un ejercicio que tiene que ser fortalecido y un ejercicio que se construye en colectivo, en equipo, con los miembros del equipo. Muy bien, muy bien. Esa sugerencia fundamental de aprender a debatir internamente con la conciencia esos dilemas éticos y tomar posturas, aprender a reflexionar sobre el bien y sobre el mal, porque esos dilemas se presentan a diario, en todos los campos, en el mundo empresarial, en la política, en el periodismo, y nosotros no estamos entrenados para esos dilemas éticos. Yo creo que una de las fallas de la educación colombiana, que era una de mis preguntas, es la falta de profundidad en esa formación ética. Y no solamente a nivel de colegio, sino a nivel de universidad, se nos enseña muchas cosas, finanzas, economía, derecho, etcétera, etcétera, pero el tema ético está relegado a un segundo plano, a un tercer plano. Y a la hora, la verdad, en la práctica, muchos de los líderes fracasan o se enredan, es por asuntos éticos, precisamente porque no se acostumbran a reflexionar éticamente.
Muy bien, pero sigamos adelante porque se nos acaba el tiempo, se acaba mi tiempo. Ustedes van a tener media hora al final para hacer sus preguntas. No voy a acaparar todo el tiempo yo. Y quisiera que pasáramos a hablar sobre la Colombia del futuro. ¿Qué ve usted en el horizonte de nuestro país? ¿Qué lo hace sentirse optimista y qué lo hace sentirse pesimista? ¿Cuáles son las principales oportunidades, para concretar la pregunta, las principales oportunidades que ve usted para nuestro país y las principales amenazas? Mauricio, el punto de entrada de esa respuesta me lleva a compartir con todos ustedes lo que yo estimo de las miles y miles de definiciones, de aproximaciones al liderazgo y al líder, porque cuando uno entra hoy a ese mundo cibernético, a ese mundo virtual, a esas plataformas de buscadores, sin duda una de las palabras que ha crecido de manera exponencial en los últimos 15 años ha sido la palabra líder. Y por lo tanto construir, digamos, una definición de liderazgo no es una tarea fácil. Pero digo que el punto de entrada a la respuesta que voy a dar está basada en lo que yo estimo hoy podría ser una aproximación bastante completa al líder. Un líder, una lideresa, es todo aquel, primero, que tiene capacidad de conocer y reconocer el pasado, comprometerse para transformar el presente y crear confianza en el futuro. Y por lo tanto, esas tres dimensiones temporales, pero también esas tres dimensiones de actuación, de reconocimiento, de compromiso y de creación de confianza, creo que hacen del líder realmente un líder genuino. Y por lo tanto, mi respuesta alrededor del futuro de Colombia será siempre una respuesta positiva. Porque lo que no puede ser es que hoy, cuando han transcurrido ya 200 años de vida republicana, donde cerca de esos 200 años casi todos han estado marcados por la violencia, los colombianos sigamos teniendo como punto de partida para cualquier planteamiento y análisis el miedo. Y por lo tanto, si uno se funda en el miedo y moviliza el liderazgo alrededor del miedo, va a ser incapaz de quebrar paradigmas de construcción para transformar toda esta etapa que ha estado asignada por tanta violencia. Y al final la violencia es la mayor tragedia que podemos tener, porque tengo que decirlo aquí claramente. Cuando un liderazgo reconoce y conoce ese pasado, en el caso colombiano, debería en todo caso tener claro que en 54 años de conflicto armado, 260 mil hombres y mujeres colombianos perdieron su vida. Y construir sobre esa tragedia tiene que llevarnos a superar el miedo para no producir más miedo alrededor del futuro. Y por lo tanto, ¿yo qué veo hoy? Veo una enorme posibilidad en un país que terminó, si se quiere, de manera imperfecta, sobre eso podemos discutir más adelante, un conflicto armado con las FARC por vía negociada y un acuerdo, 54 años de lo que era una fábrica de victimización y de una franquicia y de una marca que realmente determinaba el comportamiento de todos nosotros. ¿Y por qué digo que determinaba el comportamiento? Porque la guerra obliga a las sociedades y al Estado y a las instituciones y a cada ciudadano y a cada funcionario público a comportarse con una lógica, en este caso, contrainsurgente. En una guerra con la insurgencia, la lógica es una lógica contrainsurgente. Y esa lógica, ¿cómo estaba marcada? Primero, por tomar distancia de las regiones. Y por lo tanto, Colombia se fue agrupando en centros urbanos y fue abriendo una brecha con esa Colombia profunda y rural. Segundo, ese territorio era visto como un teatro de operaciones, no como un espacio de oportunidades a la transformación y a la construcción de potencialidades. Y tercero, las víctimas como estaban allá eran víctimas bastante invisibles a nosotros. Hoy, esa nueva realidad de haber terminado el conflicto abre unas enormes posibilidades. Primero, para que seamos entre todos como sociedad capaces de decir que la muerte no hace parte de la solución. Porque no podemos olvidar lo siguiente. En una guerra, en un conflicto armado, la muerte es parte de la solución.
Yo recuerdo los aplausos que recibíamos cuando se daban de baja los guerrilleros. Y hoy que lo pongo en retrospectiva y en prospectiva, lo que digo es, en el fondo, lo que estaba marcado es que la vida, vivir o morir, era parte del éxito o del fracaso. Y por lo tanto, la muerte era parte de la solución. Hoy tenemos la oportunidad, digo, por primera vez en muchos años, por lo menos en estos última mitad de siglo, decir que no es la muerte sino la vida el valor supremo y superlativo a privilegiar. Y rescatar la vida tiene que ser parte, digamos, de esta nueva transformación. Veo una potencialidad de que los jóvenes de hoy, y eso me ha maravillado, yo realmente hoy quisiera desde el externado decirles gracias. ¿Y por qué gracias? Porque a pesar de que los jóvenes que acompañaron y que acompañan el restablecimiento del valor de la vida, de la convivencia, de la paz, que no vivieron la guerra, nos están dando una lección enorme. Ustedes realmente son el punto de partida y no el punto de llegada de esta situación. Y por otro lado, veo una potencialidad que significa cerrar las brechas a la exclusión. Miren, hoy como funcionario que fui público durante 42 años, después de haber sido vicepresidente, que ha sido el más grande honor que he podido recibir como colombiano, después de ser general de la República, tengo que decir que me duele mucho que sigamos manteniendo procesos de exclusión. Es una sociedad segmentada. Es una sociedad desde que uno nace, sabe a qué colegio va a ir, si es público o es privado. Clasista, racista, machista. Y esos procesos discriminatorios estamos hoy llamados a realmente terminarlos, proscribirlos, de tal manera que la paz así entendida, en medio de la oportunidad que tiene Colombia con toda su potencialidad regional, le abre a país enormes, enormes horizontes para que no se repita esta historia, donde ya estamos dando lecciones que realmente nos hacen sentir muy orgullosos. General, una pregunta fuera de libreto que se me ocurre escuchando sus testimonios tan, tan valiosos y tan impactantes, tan conmovedores. Usted ha recorrido Colombia de cabo a rabo, como policía, como vicepresidente, en muchas condiciones. Usted conoce como pocos colombianos la realidad nacional durante más de 40 años, visitando, imagino, centenares de municipios, con absoluta certeza, haciendo presencia en los 32 departamentos. ¿Qué mensaje nos trae de esa Colombia profunda, de esa Colombia aislada, de esa Colombia remota, de esa Colombia que solamente conocemos muchos colombianos a través de la televisión, de esa Colombia que tiene unos municipios cuyos nombres no identificamos, no sabemos ni siquiera dónde quedan, no sabemos cómo viven, porque precisamente eso produce la guerra, esa marginación, ese aislamiento de tantos colombianos durante tantos años que fueron invisibles y que ahora estamos empezando, gracias a Dios y gracias a la labor de líderes como usted, a reconectarnos, a identificar. ¿Qué no sabemos en los grandes centros urbanos, en la Torre de Marfil de la Academia o del periodismo, que recoge usted de ese contacto con el colombiano del común, el colombiano sencillo, el campesino, la campesina que viven en esas zonas abandonadas? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Qué lección nos dan? Mauricio, lo voy a poner, digamos, de manera muy gráfica, si se quiere, anecdótica, pero muy visible a partir de una experiencia. Llegamos hace unos meses a una vereda en Tumaco, una vereda que tiene 80 años, donde hay unas 600 familias, donde nunca había llegado un funcionario público, no había llegado un alcalde, un concejal, un candidato a la asamblea, un gobernador, un ministro, menos un vicepresidente o un presidente. Cuando yo llegué allá a hablar con esas familias y les pregunté qué valor tiene que hayamos terminado el conflicto con las FARC, me dijo particularmente una señora de 47 años de edad, afro. Me dijo: mire, general,
lo más importante que está pasando es que por primera vez siento que yo puedo empezar a querer a mi país. Le dije, explíqueme un poquito. Me dijo, porque en mis 47 años siempre viví bajo el conflicto y me gobernaron los narcotraficantes, la guerrilla de las FARC, los paramilitares, y de vez en cuando pasaban también por aquí los militares y policías y nos daban órdenes de refugiarnos para que no quedáramos en medio del fuego cruzado. Pero nunca, en todo este tiempo, yo sentí que mi país podía ser otra cosa distinta que un infierno. Hoy está apareciendo la posibilidad de que yo quiera mi país. Ese es un relato absolutamente conmovedor. Y segundo, testimonio que recibimos allá. Ya no de una mujer, sino de un hombre trabajador del campo. ¿Qué significa que aquí llegue un funcionario público? Cuando usted tiene 55 años, la vereda tiene 70 años, y usted nunca había visto un funcionario. Dijo que finalmente empiezo a sentir que puedo ser libre. Y por lo tanto lo que digo aquí, desde el externado, a los colombianos, a los jóvenes, es que no subestimemos la tragedia que hemos vivido y no olvidemos la necesidad no solamente de reparar en el marco de un modelo de justicia transicional a las víctimas. Tenemos obligación de volcar nuestra mirada a una Colombia profunda, donde hay miles y miles de compatriotas que realmente han estado excluidos y marginados de cualquier ciclo, de cualquier circuito institucional, legal, de prosperidad. Al punto que digo, la vergüenza que sentí era enorme cuando salí de esas veredas. Porque yo les decía, ¿y qué quieren que hagamos por ustedes? ¿Ustedes qué pueden perder si no seguimos aquí? Y la respuesta es, no tenemos nada que perder porque no tenemos nada. Y ese testimonio realmente lo que nos está diciendo es, salgamos de la zona de confort, que es un tema clave del liderazgo. Cuando un líder identifique una zona de confort, digo, tiene que prender las alarmas. Porque la zona de confort produce al estatismo y a la inmovilización y suspende los procesos de cambio. Ustedes, jóvenes, hombres y mujeres que van a estar en el sector empresarial o público, les digo, miren los ambientes cuando lleguen a cualquier empresa, a cualquier comunidad, a cualquier institución. Y si notan que esa institución respira aire de confort, donde todo el mundo se siente como que está bien, que no pasa nada, que no hay desafíos, que no hay tensiones alrededor, usted hágase la pregunta, ¿por qué hay zona de confort? ¿Por qué están resignados a quedarse así? El confort produce entropía, porque lo que no se está transformando se desvanece. Porque la entropía es justamente eso, la pérdida de energía por no seguir evolucionando. Si hay zona de confort, puede haber antivalores al interior de esa organización. Valores que muchas veces enmascaran corrupción. Y si hay confort, es que tiene que haber indolencia. Miren, no puede haber confort en ninguna institución o en ningún sector de la empresa privada porque desde la institucionalidad tenemos ciudadanos a quien servir. Y desde el mundo privado, clientes a quien atender. Y la verdad, si uno siente que esa atención es simplemente un ejercicio mecánico, desprendido de un compromiso afectivo por el ciudadano o por ese cliente, y entra en zona de confort y cree que cumple simplemente con el deber, realmente ese ciudadano y ese cliente lo van a despreciar y lo van a cambiar. Desde esa Colombia profunda lo que digo es, salgamos de la zona de confort, volquemos nuestra mirada y nuestras acciones, porque allí hay un grupo de compatriotas que realmente merece que un mejor futuro y en todo caso se están enamorando de Colombia. En el pasado realmente sentían que Colombia era su infierno. Muy bien, muchas gracias, general. Mi pregunta final, antes de pasarles a ustedes el micrófono. Yo he hecho en 25 años de trabajo periodístico y académico sobre el liderazgo aproximadamente 1.400 entrevistas a líderes de todo tipo de actividades, de todo tipo de
regiones, naturalezas, personalidades, edades, condiciones, etcétera, etcétera. Y me he encontrado con una realidad que he tenido la posibilidad de comprobar como investigador académico, con evidencia empírica, con investigaciones serias, profundas, que los líderes no se hacen en los colegios, no se forman en las universidades, no se crean en las empresas o en las instituciones, sino que la esencia del liderazgo se aprende en el hogar. De los padres, de los abuelos, de los tíos, y generalmente no de las palabras, sino de los ejemplos, de lo que ellos y ellas hacen o dejan de hacer, que lo impactan a uno desde muy temprana edad. Casi que en el 90% de todas esas entrevistas, y repito, en el 90% de las respuestas a investigaciones académicas que he hecho, el origen del liderazgo está en ese seno familiar. Compártanos, general, por favor, en su caso, ¿cuál fue ese ejemplo, ese modelo, ese principio, ese valor de sus mayores, de su padre, de su madre, de sus abuelos, que lo marcó a usted desde un principio y dejó esa semilla de liderazgo para ser abonada después? Por supuesto, los profesores y muchos otros jefes, los líderes, terminan regando esa matica, etcétera. Pero esa semilla, ¿cómo, cuándo, de quién nació? Sí, Mauricio, yo podría decir que en mi caso las afinidades con mi padre fueron muy altas y yo podría extenderme, digamos, en los ejemplos de liderazgo personal y profesional que compartimos, dado que él también fue un policía, director de la policía general, etc. Pero alrededor de mi padre, digo, aprendí una cosa muy bella siendo muy chiquito, y es: a su mamá hay que respetarla, y eso significa que usted nunca le puede levantar la voz, ni la puede mirar mal. Yo recuerdo esa lección a los 6 años, cuando recibí un regaño de mi mamá y la miré como bravo. Dijo: no, señor, a mamá no se le mira así. Luego fuimos una familia de 7 hermanos, 5 hombres, 2 mujeres y mi mamá. Y el tema del respeto, realmente yo digo, es la marca que mi padre me puso, para que nunca hubiera un grito, para que nunca hubiera una agresión, un insulto en mi casa, ni por fuera de la casa. Y por otro lado, de mi mamá aprendí cosas muy prácticas, dado que era una mujer paisa, nacida en una vereda de un pueblito en Betulia, Antioquia, que se vino muy joven a Bogotá. Y mi mamá decía: la vida hay que verla siempre de manera sonriente. Y digo, una característica de un líder es que un líder tiene que tener buen humor. Y un líder tiene que aprenderse a burlar de sí mismo. Y un líder tiene que ver siempre con una sonrisa al otro. Quien se vuelve trascendentalista, se pone serio, y el humor no aparece como una posibilidad de explorar la creación de climas de confianza, de comunicación, de diálogo, está fracasado. Y de mi mamá aprendí una cosa muy práctica que decía: mijo, si no va a ayudar, no estorbe. Y eso significa que realmente, si uno no está comprometido en una causa, pues no se interponga y no sea obstáculo. Entonces yo digo, para sintetizar, de mis padres recibí el valor del respeto, el valor de tratar al otro con cordialidad, repito, con una dosis de amabilidad, de sonrisa, de humor, y por otro lado, a entender que si uno no está construyendo, no destruye o no estorba. Si no ayuda, no estorba. Eso, digamos, muy bien. Muy bien, muchas gracias.